Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con la dosis de información. Pues vamos a empezar a contextualizarnos. Estamos diciéndole a todos que muchas gracias por todo lo que está sucediendo en el país. Pues bueno, vamos a contextualizarnos, ¿les parece? Sale. Pues para comenzar, el día de hoy, sí, justamente el día de hoy, hoy que es 14 de abril, pues bueno, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador salió, sí, no es por nada, pero pues es el que nos da mucho material, ¿no? Para que comencemos a contextualizarnos. Lo que pasa es que el señor sale a decir a nivel nacional que, pues que si quieren, que lo de la revocación del mandato, que se adelante un año, y entonces que el próximo año, sí, que el próximo año se haga de una vez. Que es bien sencillo, dice él. Si tú vas a salir a votar el próximo, en las próximas elecciones, vas a ir, ¿no? Pues con tu papelito y vas a poner si sí quieres que siga o no de presidente. A ver, vamos a checar lo que nos dijo. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida. Por eso propusimos lo de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Yo, por autoridad moral, por honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es de que me eligieron por 6 años y me tienen que aguantar a fuerza, no. Por eso propuse lo de la revocación del mandato. Pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio, la elección federal. ¿Qué les ofrezco a los conservadores? Con todo. Ahí está. Ándale, ahí está. Oye, ¿qué tal entonces? A ver, dice que entonces se adelante y pues no, o sea, a ver, ¿ustedes lo van a permitir? No, ¿verdad? A ver, dice que no va a estar a la fuerza. Si la gente no lo quiere, no va a estar a la fuerza. No, señor, éntrele a los trancazos. ¿Cómo se nos va a ir ahorita en medio de estos? Bueno, ahorita no se va a ir, ¿no? Pero se quiere o se pretende retirar, si es que así lo deciden los mexicanos, antes de los 6 años, que dijo que iba a cambiar las cosas. No, pues ahora hay que quedarse, ¿no? Ahora hay que cumplir lo que nos prometió, pues, si no, ¿de qué sirve? Pero pues bueno, continuando con más información, déjenme comentarles, bueno, con más contexto, vamos a contextualizarnos, ¿no? Con esta introducción. Oye, también, ¿a quién le hacemos caso? Ayer comentábamos que el subsecretario de Salud, el señor Hugo López-Gatell, pues daba a conocer esto, que los cubrebocas no sirven para nada. Es más, que no compremos cloro, que no compremos todo eso que nos han dicho que así nos vamos a funcionar, ¿no? ¿Qué han dicho también? Que ¿ustedes qué saben? Cubrebocas, guantes. El de la vida. Me partió mis manos del cloro. El cloro. El puente de la vida, el largo, bueno, de la vida. Bueno, todo eso entonces dice que no sirve, ¿no? Bueno, entonces, mira, vamos primero a escuchar a ese señor a ver qué dijo. Como un decreto que tengo para firmar hace rato de que todas las personas. A ver qué pasó por ahí, producción, en el... Ok. perdón. Ahora sí vamos a checar este video. Perdón, un error de producción. Vamos a checar este video, lo que nos dijo el señor Hugo López-Gatell. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano. Estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Entonces, que todo el mundo lo sepa. Si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Lo mismo los geles y los desinfectantes de superficies. Hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus. Hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o nuevas moléculas. No existe tampoco una utilidad. Entonces, eso puede, espero, evitar las compras de pánico.
ahí. A ver, entonces, pues ahí está, ¿no? Lo que dice este señor, dice que no, que los cubrebocas no y todo esto. Ok, pero entonces, ¿a quién le hacemos caso? Porque el día de hoy, el señor todopoderoso de Puebla, el señor Miguel Barbosa Huerta, pues da a conocer un decreto para que todos los poblanos utilicen, ¿qué creen? ¿Qué? Pues el cubrebocas. Entonces, a ver, entonces, o lo que dice uno, lo que dice el otro, pero pónganse de acuerdo, chingados, vamos a ver. Como digo una cosa, digo otra. Como un decreto que tengo para firmar hace rato de que todas las personas que estén desarrollando actividades económicas, sociales, para todos los casos, se tengan cubrebocas. Cubrebocas. A lo mejor mañana ya aparecemos con cubrebocas nosotros. ¿Sí? Pues ya está. Ahí está lo que nos dijo señor gobernador. Bueno, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Ustedes que tienen experiencia en esto de la política, ¿a quién se le hace caso? ¿Al subsecretario? ¿O de una vez a los dos los mandamos a otro lado? No, pues es lo que se merecen. Y luego dicen que por qué, por qué está tan al día la desinformación, pues por este, ¿no? Pero pues bueno. Por último, no todo es malo, no todo es malo lo que nos dicen los políticos o los encargados de llevar esta contingencia a cabo, ¿no? Lo bueno es este señor, mira, vamos a ver la imagen, este chavo, y creo que se merece un aplauso, porque ¿quién es? Mira, él es un representante más del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y, a ver, dice, él está desarrollando una nueva prueba, ¿sí? Y él es un científico mexicano que se llama José Luis García, sí, así se llama el señor, y está desarrollando una prueba para detectar el COVID en menos, escucha muy bien, en menos de una hora detectaría si tienes COVID o no. No solamente eso, también también está desarrollando que este resultado no solamente diga si es que tú lo tienes en ese momento, sino si también lo tuviste, te va a desarrollar ese resultado también. Entonces, no todo es malo, también existen personas como este científico, repetimos su nombre, sí, José Luis García, y es del Instituto Politécnico Nacional, está en fase experimental, pero si es que lo apoyan, ¿no?, con dinero, pues tal vez sea toda una realidad, y es mexicano, señores, aplauso, por favor, esto sí se tiene que reconocer, esperemos que sea toda una realidad. Imagínate, te sacan una prueba de sangre, en menos de una hora tienes el resultado, pero no solo si es que lo tienes en ese momento el COVID-19, si es que tú también lo tuviste, te puede detectar también eso. Así que ahí están las buenas noticias, no todo es malo en estos contextos que estamos revisando antes de entrar de lleno la información. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo, vamos a un corte, tarda 2 minutos, regresamos, estamos en la dosis de... Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Restaurant La Casa de la Abuela. Conoce el mejor sazón de Atlixco, con una gran variedad de sabores: chilaquiles, omelets, enchiladas, tacos de la abuela, costillas en salsa negra. Todo al mejor sazón, aquí en La Casa de la Abuela. De lunes a domingo, a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Hidalgo 303, Restaurant La Casa de la Abuela.
desde 1962, tradicional y referente de la localidad. Innovación de sabores, más de 60 sabores diferentes de helados y paletas. Sabores completamente tradicionales de Atlixco, leche quemada y aguacate. Todos nuestros productos son 100% naturales y artesanales. Y recuerda, siempre tratando de tener un sabor para cada gusto. Dirección Portal Hidalgo Interior 2, segunda sucursal, Centro Comercial La Moraleda, Lomas de Angelópolis, Sonata y Sonata Market. Teléfono 222-616-8538. Taxis Monarca, donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma. Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio. Limpia tu casa y líbrala de energía negativa. Nosotros podemos ayudarte en limpia para despojo de mala suerte y salación. Rituales para neutralizar la magia negra, amarres de pareja, endulzamientos de pareja, retiro de amantes, velaciones áuricas, atracción del ser amado. Aparta tu cita al 244-144-4438. Nosotros siempre tenemos la manera de ayudarte. La Santísima. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099, ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Realiza. Ya estamos de regreso en Una Dosis de Información. Muchas gracias. Oye, una disculpa en verdad de todos estos pequeños errores, pero pues es que como no hubo cerveza hoy, la producción anda medio lenta, ¿no? Pero bueno, esperemos que se recupere para el próximo. Manden un six, por favor, para que la producción ande bien. Aparte pasamos los números. Pero pues bueno, es más información, y antes de que empecemos con el lado, o bueno, ya para empezar este lado serio de La Dosis de Información, vamos a recordar, o más bien vamos a dar a conocer, perdón, esta denuncia ciudadana que nos acaba de llegar. Son dos, pero prácticamente es la misma forma de operar. ¿Qué nos están diciendo? Dice que en la carretera al Cerril se están ponchando las llantas. ¿Por qué? Porque hay vidrios en la carretera, ¿no? No se paren porque hay unos tipos que pues se acercan y te asaltan, te atracan. Pero no solamente se está reportando en la carretera del Cerril. Nos acaban de hacer una llamada en donde el mismo modo, ¿sí?, detectaron que también hay vidrios rotos. Una persona, un coche, nos están comentando que se paró ahí en la 11 Poniente y Ávila Camacho, ya saben dónde está este lugar, dónde está la clínica, ¿no? Del IMSS. Ahí está la 11 Poniente y Ávila Camacho, pues ahí justamente está este mismo modo en donde hay vidrios. Y le hacemos también el llamado a las autoridades en este momento para que vayan a darse una vuelta. Ya que nos comenta la señora que ya vio, ¿no?, que iba pasando un carro, checó este ruido que hizo las llantas y se le acercaron unos tipos. Con cuidado, están en el centro y también allá en el Cerril. Pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades. Muchas gracias por compartirnos todo en las redes. Pues bueno, continuando con más información, justamente en ese lugar, ahí en la 11 Poniente, un poquito más adelante, hay una empresa, sí, es Walmart, pero tal parece que a ellos no les importa la pandemia. Es más, yo creo que no, a ellos no los castigan económicamente, no hay nada para ellos, Vamos a checar esta información. A medida que pasa el tiempo en el municipio de Atlixco y se implementan varias medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, en el que muchos comercios locales y comerciantes han visto afectada su economía al tener que seguir las normas sanitarias de usar cubrebocas, gel antibacterial, restringir la entrada a solo una persona y mantener la distancia de metro y medio, para poder garantizar la seguridad de sus empleados y clientes. Para muchos otros comerciantes, han preferido cerrar algunos temporalmente y otros indefinidamente. Algunos siguen funcionando al 50% de su capacidad y otros solo pueden vender algunos días de la semana. Pero estas acciones y contingencias no aplican para algunas empresas transnacionales como Grupo Walmart, a los cuales las sanciones no parecen afectarles, ya que a casi un mes de contingencia, la empresa aurrera de la exfábrica La Concha sigue trabajando el personal de la construcción sin las medidas de protección necesarias ante la contingencia y hay aglomeración de personas todos los días.
Tal parece que estas medidas solo aplica para los comercios locales de Atlixco. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Interesante, ¿no? Interesante. Usted tiene la mejor opinión de lo que está pasando, pero se puede ver, ¿no? Ninguna medida de prevención. Sigue en un grupo de más de 20 trabajadores. Pues, ¿de qué privilegios goza esta empresa, no? Y pues checar si es que pues, todo está en orden. Obvio, cuando vaya la autoridad todo va a estar en orden, pero pues qué poca, ¿no? Se trata de engañar. Pues bueno, continuando con más información, continúan los trabajos para este puente allí en la colonia La Huehuete. ¿Sí sabían que van a hacer un puente? Allí en la calle 16 Oriente, ¿sí? Para atravesar una calle, pues una barranca, ¿no? Y tener acceso a, dicen las malas lenguas, ahorita vamos a checarlo bien, nos dicen que los vecinos, que lo que saben ellos es que cuando hagan este puente va a tener mayor acceso a la zona de Cabrera. No, según, que porque van a construir una gran plaza por esa zona, según dicen las malas lenguas. No, bueno, vamos a ver esto. Vecinos de la calle Libertad y 16 Oriente, en las inmediaciones de la colonia La Huehuete, muy cerca del primer cuadro de la ciudad, donde se lleva a cabo la construcción de un puente que significa la continuación de la 16 Oriente, con sentido hacia citada colonia, nos hacen saber los pormenores de esta construcción. Hace algunos meses, vecinos de este punto se reunían para hacer llegar el rechazo de esta obra, que ponía en peligro varias construcciones que se encuentran a la orilla de la barranca, además de que nunca se les presentó un proyecto en donde solucionaran estas problemáticas. Fue al comienzo de este 2020 cuando las obras comenzaron a avanzar. El único inconveniente es que estaban programadas para entregarse el tercer mes de este año. Y tal como pudimos darnos cuenta, las obras continúan a marchas forzadas. Comentan los vecinos que tienen 3 semanas que terminaron con la estructura que conectará la 16 Oriente. En el caso de los vecinos que demostraban su desacuerdo a estas obras, recibieron el apoyo para la construcción de un muro de contención que permita la estabilidad de las construcciones, las cuales llevan más de 20 años. Nos ha costado mucho trabajo, pero no ha venido siquiera el presidente una sola vez, ¿eh? Ha venido el presidente ni a darle el banderazo. Todavía nos falta que nos refuercen esa parte. Uh-huh. Y nada más ese muro lo terminaron hasta ese lado, y de ahí para acá ya no hay nada. Ahorita, por ejemplo, si nos han ahorita nos van a poner postes de luz, pero nos quieren poner postes nomás con luminarias de solares, y nosotros queremos que nos... Solo el tiempo dirá si esta obra en verdad dará resultados para un mayor flujo de vehículos y si realmente estas adecuaciones mantendrán íntegras las casas de los principales vecinos afectados. De esta obra aún no se sabe nada, ya que no fue inaugurada por alguna autoridad. Solo se sabe que será una entrada más para llegar a la zona de Cabrera, ya que se dice se construirá una plaza en esta zona, por lo que se comienzan a hacer las adecuaciones de las avenidas que podrán desfogar el tráfico de la zona. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. O sea, es impresionante que esta obra, que la habían prometido en 3 meses, es el cuarto mes ya del año, ya estamos en abril, y que todavía no está terminada. Pero por si fuera poco, habían prometido 2 puentes, ¿sí? Uno en la 16 y otro en la 14, y solamente están haciendo uno. Ya sabrá la autoridad si nos va a entregar cuentas, porque esta, como dice la nota, no fue entregada por nadie. O sea, nadie dio el banderazo de que arrancaba esta obra. Entonces, pues hay que checar, ¿no? Hay que checar, porque sería una obra del Estado, dicen. Pero pues bueno, hay que ver bien todo esto, cómo termina. Con más información, el día de ayer le comentábamos acerca de la desinformación que se está dando en algunos otros medios locales aquí en Atlixco. Pues bueno, una familia sufrió bullying, lo estábamos comentando lo que pasó el día de ayer, pero aquí está la nota para que ustedes estén mejor enterados. Esto sucedió en Xochimilco, digo, no se vale. Si hay que hacer notas para ganar rating, también primero hay que informarse, ¿no? Y no estar exponiendo a las personas, en este caso a la familia de Xochimilco. Bueno, vamos a... Una familia del barrio de Xochimilcalpa, Xochimilco, sufre bullying tras haberse rehogado el rumor de que había llegado un familiar suyo de Estados Unidos, cuando ese familiar los visitó desde diciembre del 2019. Desde que ese rumor se regó entre la población, debido a que lo publicaron en redes sociales de un medio local de Atlixco, ha sido insoportable el poder vivir en este lugar, ya que los señalan, les gritan en la calle, no les quieren vender en las tiendas de la población y hasta las tortillas les niegan, pues dicen que están contagiados cuando eso
aseguran no es verdad. Pascual Romero Hernández, padre del joven migrante, relató que su hijo no ha llegado de Estados Unidos. Desconocen el motivo por el que regaron esta información. Lo cierto es que les ha hecho mucho daño. El presidente municipal de Xochimilco, Aurelio Tapia Dávila, reveló que ya se ha comunicado con la familia y han verificado que su hijo o algún otro familiar migrante no se encuentra en Xochimilco, por lo que pidieron que este tipo de rumores no se debe propagar en el municipio porque hacen mal a la sociedad y podrían desencadenar alguna tragedia. Por ello, lanzó un comunicado para informar que los pobladores no deben de creer en mentiras o chismes infundados que solo quieren dañar a la gente, sobre todo en momentos en donde se debe tener seriedad y mayor responsabilidad. Pidió a los medios de comunicación que no propaguen mentiras o que pongan en tela de juicio la integridad de las familias y aseguró que han estado muy pendientes de la posible llegada de migrantes, ya que se les pide que por 2 semanas permanezcan en casa para tener la seguridad de que no van a tener algún virus como el COVID-19, además de llevar un padrón de quienes van llegando y sus familias. Contextos Noticias. Digo, lamentable, ¿no? Lamentable que a veces los medios de comunicación, especialmente los medios digitales, se utilicen para beneficio y que se esté jugando también con el nombre o la imagen de una familia. Pero pues bueno, estamos en Atlixco, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Continuando con más información, sí, tenemos este buen reportaje. Nos hicieron el favor, nos hizo el favor también nuestro compañero Benjamín Fernández en entrevistar a una persona del extranjero, que es bien importante que veamos esta información, que la chequemos juntos y que pensemos realmente como latinos qué papel estamos jugando allá en Estados Unidos. Esta persona es de Nueva York, nos comenta que pues ellos son los que van a desinfectar los hospitales, porque si no lo hacen ellos, los latinos, no, nadie lo hace, nadie sale. Pues claro, no, ahora sí se traga sus palabras el señor Trump y ahora sí busca a los latinos para que vayan a hacer ese trabajo como siempre. Vamos a ver esta nota. Las condiciones de vida para nuestros amigos y seres queridos que se encuentran en la Unión Americana ante esta situación de la pandemia ha orillado a que muchos latinos se queden sin trabajo y no cuenten con el apoyo del gobierno por ser migrantes. Esto hace que acepten trabajos de alto riesgo para subsistir ante la situación. Y por ello es el mayor número de muertes ante el COVID-19 de latinos al ser ellos los que están al frente de la batalla. Osvaldo del Moral, que radica en la ciudad de Nueva York, el cual lleva 18 años desde el 2002, nos comenta cuál es la situación de los hispanos en el país al trabajar para una empresa de limpieza, la cual se encarga de desinfectar edificios, hospitales, escuelas, donde han tenido un gran número de contagios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo del Moral. Soy procedente de la ciudad de Atlixco, Puebla, México, orgullosamente mexicano. Llevo radicando en la ciudad de Nueva York, en White Plains, desde el año 2002. O sea que este verano voy a cumplir 18 años viviendo en este país. Yo pertenezco a la compañía A&A Maintenance. Básicamente es una compañía de limpieza, pero tiene varias ramas. Una de esas ramas es el desinfectar, sanitation se dice acá. Entonces, ahorita por lo de la contingencia del coronavirus, fue requerida mi compañía para ir a desinfectar un área en, pues básicamente en el núcleo de donde está el virus, ¿no? Que es Nueva York, el Bronx, Nueva York, y uno de los puntos más delicados, que es una área roja porque es de mayor riesgo de contagio, es el Hospital Montefiore del Bronx, del condado del Bronx. Por otra parte, nos comenta si cuenta con el equipo necesario para no contagiarse del virus y menciona cuáles son los síntomas que algunos conocidos han presentado cuando contraen el virus. La compañía en la que yo trabajo nos da todas las garantías, nos da el equipo de primera, que es el trajecito que les decía como de astronauta, es la máscara, que es la N95, está la oficial para la contingencia esta del coronavirus. También nos brindan estas a la entrada del hospital. Nos decían, ponte esta abajo de la otra mascarilla porque te va a irritar y todo eso. Y los guantes, nos dan guantes de primera calidad para usar uno o doble por si se te rompe. Por lo regular se rompen. También el traje cuando te agachas a limpiar abajo un escritorio, las computadoras, los teléfonos, se rompen. Entonces inmediatamente tienes que salir a cambiarte por otro. Nos dan demasiado, nos dan suficientes para poder realizar nuestra labor. Y llevamos los pasos necesarios. Cuando llegamos al primer piso, que era el área donde había habido 15 infectados, el primero que entró en lugar de los que desempolvan fue el que entró a fumigar. Una vez que se asentó lo de la fumigada, entonces ya pudimos entrar los que sacuden el polvo y los del Clorox. A mí me tocó trabajar con Clorox por 2 días, 17 horas. Y pues ya después los del trapeador. Pero sí nos dan todas las garantías necesarias. Tienen una persona encargada de supervisar y asegurarse
que usemos el equipo necesario. Las gafas, también las gafas. Ayer no estaban llorando los ojos porque fueron muchas horas trabajando con Clorox, pero se usa la protección necesaria. Es parte de la garantía que te da la compañía, sobre todo en este país, que cualquier daño que tú tengas por una negligencia, de que no se te dio el equipo de protección, tú puedes demandar y todo eso, pero por eso se nos dan todos esos privilegios. Sí conozco personas que han tenido los síntomas. Te dura aproximadamente, a lo que he escuchado, los testimonios que he escuchado, 2 semanas. Desde que lo contraes hasta que se incuba, el periodo de incubación son 14 días, parece. Hay personas que les dura un poquito más, 3, 4 semanas. Ellos me comentan que comienzan, el primer síntoma, y coincide con varios testimonios que han dado, es que pierden el sabor. La comida no les sabe más que a cartón. Pierden el olfato. O sea, como cuando te da un catarro normal. Pierdes el gusto, pierdes el olfato, dolores de cabeza, debilidad extrema. Me decían que tenían debilidad extrema. Salían a caminar a la calle para que les diera el aire. Y a media calle estaban que ya no podían más, se tenían que regresar. Todo el tiempo, por el cansancio, se la quieren pasar durmiendo. Les duelen las articulaciones, dolores musculares. Otro tipo de síntomas era el dolor de cabeza. Y el malestar de la garganta. Pero afortunadamente la gente que yo conozco ha salido adelante. Por último, explica por qué los hispanos son el mayor número de decesos ante la pandemia que se vive en la Unión Americana, y pide a su país apoyar más al sector de salud. Aquí me da pena comentar que el porcentaje de hispanos que están falleciendo por el coronavirus es muy elevado, es mayor a cualquier otro tipo de raza. ¿Por qué? Porque el hispano es el que está con mayor riesgo de contagio, porque somos los que estamos enfrentando esta situación en primera línea. Somos los que estamos conviviendo con la gente, somos los que estamos entrando a desinfectar, entrando a limpiar, somos los que estamos trabajando en restaurantes, estamos trabajando en limpieza, estando trabajando en comida de servicio a domicilio. Por eso el porcentaje de muertes del hispano por coronavirus es elevado. Ya por último, quiero agradecer la entrevista. Les mando todo mi cariño a mis paisanos en México, y ojalá y la gente que trabaja en el sector salud sea apoyada, no sea ofendida, no sea maltratada, sea comprendida. Lamentablemente, el nivel de ignorancia que tenemos nos hace hacer salvajadas. Me he enterado que han faltado el respeto mucho a la gente de salud, doctores, enfermeras, que a veces los quieren bajar de las combis. Entonces, pues pienso que no se vale. Me gustaría que el sector salud de mi país, de México, recibiera más apoyo, para que pudieran tener el material adecuado, profesional, para enfrentar esta contingencia. Bueno, me despido de ustedes desde la ciudad de Nueva York. Saludos a toda mi familia en Atlixco. Cuídense mucho, tomen las precauciones recomendadas y necesarias. Y agradezco la entrevista a Contextos Noticias. Muchas gracias, cuídense mucho. Para Contextos Noticias, Benjamín Fernández. Pues ahí está nuestro paisano de Atlixco, Osvaldo del Moral. Qué buena labor y qué, pues, par de, ya saben, porque pues estar ahí no es fácil, ¿no? Así que pues felicidades a él y a toda su familia aquí en Atlixco. Saludos rápidamente a todos los que nos ven, como Sonny Romero y Pablo Carranza, Carmen Cisneros, Juan Carlos Meneses. Ya es obligatorio usar cubrebocas en espacios públicos en todo el estado de Puebla. Sí, al rato vamos, en un rato más, unos minutitos más, tenemos esa nota. En todo Puebla, en todo el estado. La colonia León es Puebla, sí, también, ¿no? Atlixco también. A ver, pero aquí tenemos un reporte ciudadano. Contextos, mira, acá por la colonia San José, en la calle Justo Sierra, pasaron unos de una moto tirando balazos, bajaron hacia por la 21 poniendo hacia la iglesia de la Guadalupe, y por ahí volvieron a tirar más. Correcto, pues ahí está. A ver. Informar que en la Valle Sur tiraron de balazos, se pasaron a la San José, y de ahí bajaron hacia la Guadalupe. Correcto, ahí está. Nos preguntaban hace rato que si sabíamos qué pasó ahí en esta zona, en la Valle Sur. Pues ahí están unos locos, ¿no? O me imagino que pues alguien que tendrá problemas. Ahí están, es lo que están haciendo en este momento. También dice Concepción Cortés, buenas noches. El equipo de Contextos Noticias, gracias por informar por este medio. Gracias. José Arturo Lima dice, ¿qué tal, amigos de Contextos? Gracias, saludos desde Pensilvania para ustedes y la familia Contla Juárez en la colonia Revolución. A Lau Vega por estar viéndonos, y a todas las personas que hacen realidad que las dosis de información lleguen a más personas. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Música.
¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22-111-2456-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión.